Bienvenidos a la 21ª edición del Festival de Cine de Zaragoza, el festival de nuestra ciudad. Me llamo Salomé Jiménez y voy a ser la encargada de acompañarles en este primer acto. Lo primero de todo, vamos a dar las gracias con un fuerte aplauso al grupo de música M Jazz Trio por su magnífica actuación. Y han desaparecido las chicas, pero creo que escuchen mi gusto. Durante los próximos días vamos a disfrutar de lo que más nos gusta en todas sus facetas. Proyecciones, charlas, coloquios, exposiciones... Así que, sin más preámbulos, comencemos con unas palabras de bienvenida del alcalde de Zaragoza, Pedro Sánchez Teve. Un aplauso para él, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta 21ª edición del festival. Un festival que va a estar dedicado estos 10 días a toda la gente cinéfila para disfrute de todos, para recibir a gente también en esta estupenda ciudad tan acogedora que tenemos. Felicidades a los organizadores, a Archie y todo el equipo por el nivel que está manteniendo estos festivales de cine, este gran festival de festivales dentro de nuestra ciudad, porque representa un punto álgido de nuestra actividad cultural zaragozana. Y bueno, ya sabéis que este festival se va a prodigar por 12 sedes,
por 7 distritos de la ciudad, que tiene novedades como los cortometrajes internacionales y colaboraciones de escolares, pero que también va a presentar lo mejor del cortometraje español y de los documentales. Bueno, yo estoy muy, muy satisfecho de que este festival se haya consolidado y también de todo el trabajo que realiza la gente del mundo del cine, de la cultura, de las artes escénicas en esta ciudad, ¿no? Yo creo que tal vez estos años tan duros, esta lucha por la supervivencia de este tejido cultural de tanto talento y creatividad que tenemos aquí, ha generado una gente estupenda, ¿no? Muy preparada profesionalmente, muy vocacional, y yo creo que va impregnando, ¿no?, la vida de la ciudad en esa expresión de talento y de buen hacer, ¿no? Felicitaros por consiguiente a todos los que participáis, hacéis posible este festival. Sé que va a haber también, ¿no?, encuentros de gente no especialmente cinéfila, pero que ha querido también apuntarse a seminarios junto a las exposiciones que va a haber. Bienvenidos también. Y bueno, animaros a que sigáis ahí. Gracias por hacer ciudad y por aportar vuestro talento y que disfrutéis mucho todos. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por sus palabras y por su apoyo. La primera impresión del festival es, pues, su cartel, y como cada año hemos recibido maravillosas propuestas. Gracias a vosotros que nos hacéis llegar con vuestro esfuerzo y vuestro trabajo estas magníficas obras y que ponéis cada año más difícil al jurado elegir a los premiados de entre las 94 propuestas presentadas en esta edición. A continuación, vamos a dar el premio a la imagen oficial del festival y sus accesit. Invitamos al escenario para entregar el premio, los premios, a Fernando García y Juan Carlos Asenjo, miembros de la mítica tertulia Perdiguer. Bueno, vamos allá, porque hay unos cuantos. Primer accesit y premio del público es para el cartel En tu memoria, de Alejandro Murillo, que creo que está aquí y que va a poder recoger el premio, ¿verdad? Manos, de David Arenas Rivas. Accesit para Augusto, de Javier Ramírez, que creo que no ha podido venir, así que le haremos entrega de su diploma. Y el cartel ganador, que es este que podéis ver aquí, bueno, todos los podéis ver, no me había dado cuenta, es el cartel A través, de Fabiola Correas Lisbona, que tampoco ha podido venir, así que también le hemos entregado su premio. Como pueden ver, el festival cada año sigue creciendo y trae novedades en estas ediciones y en las próximas que vendrán cada vez. Ahora vamos con el primer reconocimiento de la noche. ¿Qué sería del cine sin esa gran variedad de profesionales que aportan, pues, sus diferentes saberes para poder crear una película? En esta ocasión hemos querido premiar a unos grandes artistas del 3D, una productora audiovisual aragonesa, ganadora del Goya 2012 a los mejores efectos visuales, con una gran proyección nacional e internacional. Premio Augusto, Oficios del Cine, para Entropy Studio. Entrega el premio a Antonio Céspedes, director del CTA, Centro de Producción Audiovisual. Recoge el premio Ignacio da Costa, Jaime Cebrián y Jordi Costa, de Entropy Studio. Thank you.
solo decir que es un orgullo recibir en Zaragoza un premio a un oficio como este, que no es muy conocido tampoco, lleva muchas horas de trabajo y bueno, es, siempre estamos ahí metidos como en la mina con los ordenadores y tal, y la verdad es que cuando vienes a un sitio de estos da mucho gusto. Gracias. También dar las gracias a todo el equipo que hace posible esto y que sin ellos ahora no estaríamos. Enhorabuena a Intuiti por su premio y por todos estos éxitos profesionales. Realmente lo que hacen es magia. Bueno, vamos ahora con el siguiente reconocimiento que se creó para apoyar a los cortometrajistas y a todos aquellos que inician su andadura dentro del mundo del audiovisual. Sin embargo, esta noche nuestra premiada digamos que no acaba de empezar. Más bien todo lo contrario. Es una de las actrices con más aragonesas con más larga trayectoria tanto en cine como en teatro, que se lanzó también a la dirección en 1997 con la obra Trío en si bemol. Es una actriz talentosa y generosa que no duda en apoyar a las nuevas generaciones de cineastas, actuando en tan bellas piezas como son los cortometrajes y aportando toda su sabiduría y experiencia. Por todo ello, el festival otorga el premio Apoyo al cortometraje a María José Moreno. Entrega el premio Pedro Sánchez Quevedo, alcalde de Zaragoza. Y una compañera de la premiada. Buenas noches. Primero, el que me alegra mucho que además del logo de la ciudad de Zaragoza esté su alcalde y su concejal de cultura. Quiero agradecer muchísimo este premio porque sé que no es por merecimiento, sino por cariño. Y eso siempre es muy de agradecer. ¡Que te lo mereces! Y yo, una buena gracia. Es que una tarde de estas, hace 10 días o así, estaba en mi casa, en mis cosas, eso que nunca se sabe qué cosas son ni de quién, pero que te dejan el electroencefalograma un poco plano. Y me llaman por teléfono y me dicen, hola, soy Archie y te vamos a dar el premio de apoyo al corto. Yo, Archibaldo, ¿quién conozco yo de Archibaldo? Y luego, cuando he apoyado yo a Marianico, o al maltés, así es que de repente empieza ya pi, pi, no, ya está, no es de Archibaldo, es de Anchelerges, esto es del Festival de Cine y es del cortometraje. Y qué paradoja de la vida, ¿cómo me dan un premio por apoyar yo a algo en lo que me han apoyado siempre? Porque lo de apoyar es un poco raro, ¿no? Porque parece que estás haciendo un esfuerzo como sujetando algo para que no se caiga. Y en mi caso es justo lo contrario. Porque me lo he pasado pipa, haciendo cortos, pipa. La gente solo dice eso de, habrá pasado mucho frío, yo con mucho calor, pues polar y de linotipia, perdón, de lipotimia. O eso de, pues habrás esperado mucho y has hecho muchos nervios, pues he esperado como en la consulta del dentista, con los mismos nervios, porque tú no sabes qué vas a hacer y en otro caso no sabes qué te van a hacer. Pero en fin, queridos cortometrajistas, inminentes largometrajistas, que sepáis que os quiero mucho, que me habéis hecho muy feliz, que he conocido gente espléndida de la vida y de su trabajo, que el cine aragonés está en muy buenas manos y que si esto no pesase tanto, os lo tiraría como un ramo de novia para que lo cogieseis, pero con esa excusa me lo voy a quedar. Os quiero mucho. Como veis, no sé si va a ser verdad que va a ser una sesión, es toda una fiesta y un aprendizaje. ¿Qué gran cantidad de buenos cortos habremos podido ver en 21 ediciones de este festival, no? Bueno, desde hace ya unos años, uno de los grandes reconocimientos al festival es por parte de la Academia de Cine Español concediéndonos el sello Festival Goya.
Como consecuencia, tanto el ganador principal en la sección cortometraje como los seleccionados que sumen selección en 6 festivales Goya pasan directamente a la última fase del citado premio. Una de estas obras, presente en la sección oficial fuera de concurso y que vamos a poder ver a continuación, es el último cortometraje de un aragonés de adopción. Y desde aquí, desde el festival, queremos darle todo nuestro ánimo y apoyo para que consiga su segundo Goya. A continuación vamos a poder ver El trastero de Gaizka Urresti y vamos a pedirle que suba al escenario para que sea él mismo quien presente su cortometraje. Un aplauso para él. Bueno, ¿quién nos iba a decir a Archi y toda la gente que hace 20, en el año 96, en la primera edición del festival, cuando todavía no era como una muestra, yo ya presenté un cortometraje que, como productor que se titula Un hombre con suerte, que 29 años después el festival pues, estuviera totalmente consolidado y que las películas se fueran a proyectar en una sala tan maravillosa como la 16 de los Aragonia, ¿no? O sea, yo creo que ha habido... Para todos, para los festivales, para la gente que hacemos cine, ha habido una evolución en estos 21 años en los que todos nos hemos esforzado, pero en que los festivales, en este, Fuentes de Ebro, la Almunia, han sido muy importantes. Y en este, pues bueno, yo en esa primera edición presenté Un hombre con suerte, al año siguiente presenté Chevrolet, mi primer largometraje como productor, y siempre he venido, bueno, pues presentando o bien largometrajes, documentales, o bien cortometrajes que he ido también dirigiendo. Y bueno, pues me complace que este año pueda presentar mi último trabajo, que es El trastero. Y además, más relajado que en otras ocasiones, porque, bueno, pues uno siempre piensa que merece algo y cuando se presenta a concurso, pues tiene esa semana, ese come-come de me llamarán el último día, porque no me llaman y tal, y piensa en, bueno, en la posibilidad de conseguir un premio. En este caso, pues al estar oficial pero fuera de concurso, pues yo vengo muy relajado, muy tranquilo, simplemente esperando que os guste esta historia de trastero y bueno, pues para disfrutar y que sufran otros esta semana, que todos lo merecéis, pero desgraciadamente pocos serán los elegidos el próximo sábado. El trastero es una historia de una adaptación de un relato del periodista y escritor Carlos del Amor, que está contenido en su primer libro de relatos de La vida a veces, en el que yo desde que lo leí el libro en conjunto vi un montón de historias que si le seguís a Carlos en las piezas que hace en Televisión Española, siempre sabe buscar del cotidiano algo especial, algo mágico, y yo quería hacer de esas historias algún corto. Al final escribí varios y llegué a la historia del trastero, que me parecía... pues quizá para mí también la más personal y fue una suerte que para Carlos también. Tuve la fortuna de tener un equipo maravilloso, tanto técnico como de actores, capitaneados por Carmelo Gómez, pero Nacho Valde, Carmen Barrantes, que vuelve a estar conmigo, Gorka Aguinagalde, y la pena es que no lo pude rodar en Aragón, porque bueno, que tengo el apoyo de Aragón Televisión, también tenía de la Comunidad de Madrid y del Gobierno Vasco, y me parecía ya excesivo que... todas las cosas que he ido haciendo en los últimos años hacia Aragón, con apoyo de Comunidad de Madrid, y esta vez, pues eso, tuve que rodarlo en Madrid, pero bueno, que deseoso de seguir rodando en Aragón cuando las circunstancias lo permiten. Y nada, pues espero que os guste y espero, si todo va bien, el 14 de diciembre poder seguir en la batalla o en la carrera esta de los Goya, ¿no? De pasar a ser de candidato, que es lo que estamos ahora, a ser nominados, ya veremos ahí. También agradecer en el sentido al Ayuntamiento que está aquí, que junto con el gobierno de Aragón, junto a Aragón Televisión y la Diputación de Zaragoza, que han sabido ver ese trabajo que venimos haciendo en Aragón y se han juntado precisamente para promocionar las películas aragonesas, que por segundo año estamos, yo creo que en un número muy interesante, representados en la carrera de los Goya, a ayudarnos en la promoción con el envío de un DVD y un catálogo. Y bueno, pues yo creo que es una iniciativa que empezó el año pasado y que espero que dé sus frutos el año pasado y espero que este año pues también consigamos algo, ¿no? Estar ahí, yo creo que para lo
lo grande que es la comunidad, pero el poco dinero que tenemos para hacer cine, la verdad que estamos demostrando que se puede hacer muchas cosas y bueno, pues este año esperamos seguir cumpliendo y con el apoyo de todos creo que podemos hacer muchas más. Muchas gracias. Enhorabuena, Gaita, por este precioso corto. Y llegamos al último galardón de esta gala de inauguración, premio del corto al largo. Dedicado y otorgado a realizadores de cortometrajes con una amplia trayectoria en este formato que por fin dan el salto al largometraje. Nuestro homenajeado de esta noche se lanzó a hacer su primera película, Justicia, después de varios cortometrajes y grandes cortometrajes. Y es una película valiente, brillante y que hizo con mucho esfuerzo y mucha pasión y consiguió sacar adelante y estrenar en cines. Deseándole muchísima suerte en su próximo proyecto, con el que seguro nos sorprenderá y nos emocionará, el festival ha decidido dar el premio del corto al largo a Ignacio Starelli. Entrega el premio Jaime García Machín. Todos los que estáis aquí os gusta el cine, parte de los que estáis aquí amáis al cine y otra parte amáis al cine con locura. Ignacio está loco de amor por el cine. Ignacio desayuna cine, come cine, merienda cine y cena cine. Todo su esfuerzo, toda su sabiduría que es grandísima, toda su creatividad, su pasión, todo va dedicado al cine. Aragón y el cine necesita tu cine, Ignacio. Con esa perseverancia que te caracteriza, es posible que podamos ver más películas tuyas, porque el que siembra normalmente cosecha, pero no siempre, porque tiene que llover. Y esa lluvia son dineros, dineros que dependen en gran medida de las instituciones. Hasta que realmente las instituciones no se den cuenta que el cine es un motor económico mayúsculo, no solamente no se den cuenta, sino que se lo crean, porque es importante creérselo. No podremos hablar de cine aragonés, hablaremos de cine hecho en Aragón, de vez en cuando, y hablaremos de directores de Aragón, pero no de cine aragonés. Mi abuelo, que era de Sobre el Católico, decía: nieto, mea claro, quede fuerte y caga duro, sano seguro. De momento el cine aragonés está lejos de eso. En fin. Ignacio, os presento a un hombre que de pequeño va a las películas, to play, y cuando fue creciendo se dio cuenta de que él ya no quería jugar a las películas, él quería hacer las películas. Eso, esa fe que tiene él, va a hacer que seguro las haga. Os he dicho antes que estaba nervioso por entregar este premio, que me hacía mucha ilusión. Pero en esta sala seguramente hay una persona que le haga más ilusión, una persona que
le animó a que no se quedara en su zona de confort y que se la jugara, que se la jugara a ser feliz. No es otra persona que su padre, Jesús Estarevi, al cual llamó al Estado, eso me apeteció mucho decirlo, llamar al Estado como en las películas, para que sea él el que le entregue el premio a su hijo. Bueno, mi padre estaba grabando un vídeo para enseñárselo a mi mujer y mi niña. Y ahora, siéntate y sigue grabando, por favor. Bueno, muy emocionantes las palabras y... Bueno, estoy muy contento, muy satisfecho de recoger este premio en mi ciudad. En uno de los festivales en los que yo siempre quise participar, desde que soñaba con hacer cortos, con contar historias, en definitiva. Y es verdad que este premio, del corto a largo, lo que recompensa es el esfuerzo, el trabajo. Y lo que me gusta decirle a los chavales a los que tengo la suerte de darles clase... es que el día que yo me di cuenta de que no era Orson Welles, y que tenía que suplir esa falta de talento con más esfuerzo, más trabajo, más ganas, más ilusión, pues fue el día más importante de mi carrera. Bueno, me siento obligado a compartir este premio, por supuesto, con todos los que me han acompañado en este viaje, de convertir justicia en una realidad y de las que vendrán. He tenido la suerte también de recoger otro tipo de premios, galardones, y dedicárselos pues a mi mujer, a mi familia, a mis padres, a mis amigos. Pero bueno, es verdad que este premio se lo quiero dedicar hoy a una persona muy especial. Ya lo dijo Arquímedes, darle un punto de apoyo y mover el mundo. Y bueno, pues tanto para Gloria como para mí, Jaime, es ese apoyo. Muchas gracias. Bueno, si alguno de los presentes aquí no ha podido ver justicia, que se la apunte, porque es una gran película de entender. Es una película visionaria. Y no podríamos dar por inaugurado el festival sin invitar a su director a que subiera al escenario a decir unas palabras. Un apasionado del cine que durante 21 años ha mantenido intacta la ilusión con la que comenzó y que año tras año sigue trabajando para que este festival siga creciendo. Así que, con un fuerte aplauso, aquí tienen ustedes a José Luis Sánchez Lerre. Bueno, buenas noches. La verdad que esta 21 edición nace en realidad acordándonos mucho de nuestro pasado, del festival. Esta noche hemos tenido pues, lo que es la esencia del festival, proyectando incluso en plena inauguración un corto además que va a los Goya, que pensamos y deseamos que vaya a los Goya, que eso también es un orgullo para el festival, que sea un festival Goya. Pero mirando mucho nuestra tierra, porque aquí acabamos de tener a Nacho Estarevi, alguien que nos, aún le quedan muchísimas cosas que contarnos. María José, una actriz que sin dejar su tierra siempre está apostando por los jóvenes y nuevos realizadores. A una empresa que perfectamente podría irse de fuera de Zaragoza porque está trabajando a nivel internacional bien y sin embargo sigue aquí apostando por los profesionales de la tierra. Somos un festival nacional,
que mira al futuro, también con novedades internacionales, como los escolares, en los que estamos en la coordinadora de Youth, encuentros escolares, el Internacional Zaragoza International Youth Film Festival, que será el último fin de semana, con su gala propia. Por supuesto, vamos a ver documentales, películas, cine de autor, qué más personal en nuestra tierra, el Cierzo, por eso hemos denominado Cine al Cierzo, porque es un cine muy, muy personal el que vamos a disfrutar en la semana siguiente, en la segunda semana del festival. Este es nuestro festival, el Festival de la Ciudad, conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza, conjuntamente con los patrocinadores y colaboradores, que por supuesto siempre, no solo son los actuales, sino los futuros, son bienvenidos. Es el Festival de la Ciudad, un festival que va no solo a ver proyecciones en salas de cine, 12 sedes, como decía el alcalde, 12 sedes que son muy importantes todas ellas, masterclass para la gente que va, que son el futuro también, para los niños, para todos. Este es vuestro festival, disfrutadlo, el Festival de la Ciudad. 10 días tremendos, de verdad, os esperamos a los actuales, a los que vengan de fuera, dentro mío. Para que nos toquen un último tema. Gracias. Speak low when you speak up. Our summer day withers away too soon, speak low when you speak up. Like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I feel. Wherever I go, that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Darling, we'll lay the curtain descends. Everything ends too soon, away. Darling, I'll wait. Will you speak low to me? Speak
de Cine de Zaragoza. Basada en hechos reales, 1898, Los Últimos de Filipinas, cuenta la historia del asedio al que fue sometido un grupo de soldados españoles que estuvo encerrado en la iglesia del pueblo de Baler durante 337 días en Filipinas. El film cuenta con la participación de Luis Tosar, Carla Alejalde, Álvaro Cervantes, Javier Gutiérrez, Eduard Fernández, Ciro Miró, Carlos Hipólito, Miguel Herrán y Alexandra Mazancay, entre otros. Salvador Calvo, director de episodios de series de televisión como Las aventuras del Capitán a la Triste o Hermanos, se estrena en la dirección del largometraje con esta película. Hoy tenemos con nosotros para presentarla a la actriz Alexandra Mazancay. Por favor, que se vaya a Buenas noches a todos. Primero de todo, querría dar las gracias al Festival de Zaragoza por invitarnos y por presentar 1898, que ya tenemos muchísimas ganas de que se estrene, ya la semana que viene. Y bueno, es una película que es épica y de aventuras y está basada en hechos reales, como ha dicho, pero el lenguaje que trata la película es mucho más humano, mucho más actual, más real. Y esperamos con muchas ganas que la disfruten. Tiene un equipo técnico y artístico increíblemente genial, que en conjunto tenemos, es eso, 13 huellas, que se dice fácil, pero es increíble. Y nada, pues con muchísimas ganas de que la vean y de que la disfruten. Ahí la tienen. Tenemos también mensajes que nos han enviado parte del equipo de la película que vamos a ver a continuación. Muy buenas, os queremos mandar un abrazo muy fuerte a todas y todos los presentes en el Festival de Zaragoza. Realmente deseamos que disfruten muchísimo la película, nos da una pena tremenda no poder estar aquí con vosotros. Bueno, disfrutar la película, el trabajo de dos meses, mucha gente, esperemos que realmente os guste. Un gusto estar ahí. Besos. Por último, agradecemos también a Sony y a Enrique Cerezo el poder realizar dentro del marco de la gala de inauguración el estreno mundial de la película 1898, Los Últimos de Filipinas. Y yo personalmente quiero agradecer también a Víctor Van Hoff por este vestido tan bello. Y nada más, ha sido un placer para mí compartir con todos vosotros este inicio oficial del Festival de Cine de Zaragoza 2016. Y viva el festival de nuestra ciudad con todas las intensidades. Muchas gracias y disfruten de la película.